El Señor colmó a San Bernardo de espíritu de inteligencia. Él sirvió al pueblo de Dios con abundante doctrina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria de San Bernardo, que nace hacia el año 1090 en Dijon, Francia. Recibe una piadosa educación y en 1111 se unió a los monjes del Cister. Poco después, elegido abad del monasterio de Claraval, cargo que desempeñó con gran provecho para sus monjes. A causa de las divisiones que aquejaban por entonces a la Iglesia, se vio obligado a viajar por Europa con el objeto de restablecer la paz y la unidad. Escribió mucho sobre teología y ascética, muriendo el año 1153. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que tú hiciste del abad San Bernardo, inflamado por el celo de tu casa, una lámpara ardiente y luminosa en tu iglesia. Concédenos por su intercesión participar de su ferviente espíritu y caminar siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, esto dice el Señor Dios. Se enalteció tu corazón y dijiste, soy un dios y estoy sentado en el trono de los dioses en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no dios, pusiste tu corazón como el corazón de Dios. Te dijiste, si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu sabiduría e inteligencia te has hecho una fortuna, acumulaste tesoros de oro y plata. Con tu gran habilidad para el comercio acrecentaste tu fortuna y por tu fortuna te llenaste de presunción. Por ello, así dice el Señor Dios, por haber puesto tu corazón como el corazón de Dios, por eso haré venir contra ti extranjeros, los más feroces de entre los pueblos. Desenvainarán sus espadas contra tu brillante sabiduría y profanarán tu belleza. Te hundirán en la fosa y perecerás de muerte violenta en el corazón del mar. ¿Podrás seguir diciendo delante de tus verdugos, soy un dios? Serás un hombre y no un dios, en mano de los que te apuñalen, y morirás con muerte de incircunciso, a manos de gentes extrañas, porque lo he dicho yo, oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. Me dije, los aniquilaría y borraría su memoria entre los hombres, si no temiese las burlas del enemigo y la mala interpretación del adversario. Yo doy la muerte y la vida. No sea que digan, nuestra mano ha vencido y no es el Señor quien ha hecho todo esto, porque es gente que ha perdido el juicio y que carece de inteligencia. Yo doy la muerte y la vida. ¿Cómo puede uno perseguir a mil y dos poner en fuga 10.000 si no fuera porque los ha vendido su roca y el Señor los ha entregado? Yo doy la muerte y la vida. El día de su ruina se acerca y se precipita su destino. El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza.
Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy continúa el Evangelio de ayer, aquel del joven rico, que cuando pide, bueno, ¿qué más he de hacer? ¿Qué más has de hacer? Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dará a los pobres, ven y sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. Y se fue triste. Muchas veces las riquezas y el afán de riquezas y el afán de vivir bien, pues nos pueden ante la fe y ante el bien de los demás. Y no dice que este hombre fuera un malvado, ni muchísimo menos, ni que no siguiera los mandamientos, los seguía. Simplemente ante el ven y sígueme y déjalo todo, ahí son muchos los que se frenan, un poco como diciendo, bueno, cristiano sí, pero fanático no. Cristiano lo justo, solo para no condenarme, pero ya está, no me pidan más. Claro, esto no solo puedo decir a vosotros, tendría que decirlo a todos los demás, porque ya el que viene en misa diaria ya está en mucho más que eso, mucho más que en los mínimos. Y entonces Jesús les dice, ya viene el Evangelio de hoy: en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Claro, Jesús dice esto y los apóstoles se espantan. ¿Cómo que es? Ser rico es difícil salvarse, pero ¿cómo es eso posible si todos aspiramos a ser ricos? ¿Cómo puede uno condenarse por el hecho de ser rico? Claro, aquí en el fondo, hay muchas cosas que no explica aquí el Evangelio, pero que de alguna forma se explican en todo el Evangelio. El afán de las riquezas es una de las cosas que más aparta de Dios. Porque es aquello, no tendrás a dos dioses, o servirás a uno o al otro, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. Y por riquezas se entiende no solo el dinero, que también, sino esa voluntad de llegar a ser el primero en muchas cosas, a llegar a estar por encima de los demás, el tener un poder, el que sea, el creerse superior a los demás. Y dices, claro, toda esa mentalidad que en el fondo va contra el amor a Dios, porque has sacado a Dios y te has puesto a ti como centro de tu vida, y el no amar al prójimo porque
primero estás tú en todo. Y es una de las cosas que pasan cuando uno se hace rico, y esto yo lo he visto en unos cuantos ricos. Cuando tienes 10, te comparas con los que tienen 100. Y cuando tienes 100, te comparas con los que tienes 1000. Y aunque seas multimillonario, eres un pobre. Un pobre porque no eres como ese otro multimillonario, porque ahí entra la envidia, entran los deseos de poder, de ser más que los demás, de confiar solo en el dinero. Y entonces es curioso lo que dice. Entonces, dicen los apóstoles, si el dinero es lo más importante, acordaros de aquello que dice Jesús en aquella otra parábola, y cuando dirá, quien no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Y en esa parábola, en ese contexto, ser fiel en lo poco es el dinero. El dinero es lo poco. La fidelidad a Dios es lo mucho. Pero quien no es fiel en la administración del dinero, no se le puede confiar nada, porque no será fiel en nada. No será fiel en lo mucho, en el reino de Dios. Por eso viene esta pregunta de los apóstoles, entonces, ¿quién puede salvarse? Y la respuesta de Jesús es espléndida, porque dice una verdad que nosotros muchas veces olvidamos. Dice, es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Y es que nuestra salvación no es nuestra, el único que salva es Dios. ¿Qué creemos que por nuestras obras, por lo buenos que somos, nos vamos a salvar? No. El que salva es Cristo, Él nos da la salvación y entonces nos pide esa conversión que nos haga entrar en el camino del Espíritu Santo, que nos haga entrar por el camino de los sacramentos y de la gracia para poder vivir en cristiano y que Cristo nos salve. El hombre no se salva, solo Cristo salva. Cuando el hombre se cree que con sus obras, con su inteligencia, él tiene derecho a la salvación, no ha entendido nada de la fe cristiana. Es precisamente humillándose ante Dios, sabiendo pedir perdón, sabiendo que él solo, no yo, él es el camino y la verdad y el que da la vida. Uno se rinde ante Cristo y se hace discípulo suyo y lo sigue. Entonces sí, Cristo lo salva. No yo me salvo, Cristo me salva. Por eso, ¿quién puede salvarse? Imposible para los hombres, ni para los pobres ni para los ricos. Imposible para los hombres salvarse. Pero Dios lo puede todo, puede cambiar el corazón del rico. Y aunque hayan pocos ricos que tengan un corazón noble, cambiado por Cristo, los hay. Y esos llegarán a la salvación eterna. Aquellos que se han dado cuenta de que su riqueza es para el bien propio y de los demás. El que no vive desde el egoísmo de la acumulación de riquezas, sino que sabe muy bien que todo aquello es un don de Dios para el bien. Entonces este se puede salvar, porque se ha dado cuenta de que es solo administrador de las riquezas que son de Dios y no propias. Dejo aquí, porque ya se hace tarde, hablamos demasiado toda esta parte. Los apóstoles, bueno, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué obtendremos? Tranquilos, el 100 por 1 y la vida eterna. No lo comentamos, ya se entiende. Pero llegamos solo al último punto, que es crucial. Pero muchos primeros serán últimos, muchos últimos serán primeros. Esta es la gran verdad de los santos. Mucha gente en este mundo se cree importante y no será nada en el reino de los cielos. Mucha gente es despreciada por su fe y estos serán los primeros en el reino de los cielos. Pero eso pasa también dentro de la iglesia. ¿Cuántos hay que viven, no digo en las riquezas, pero como los ricos, como si todo dependiese de ellos?
como si ellos lo fueran todo y no confían en Cristo, lejos de Dios muchas veces. Y esto se ve en la historia de todos los santos, donde las persecuciones peores, y eso pasa también en nuestra época, no vienen de los de fuera, vienen de los de dentro, vienen de aquellos que no entienden la fe, pero que llegan a altos cargos y altos puestos, y son los que persiguen a aquellos que las próximas generaciones llamarán los santos. Pidamos a Dios que nos ilumine a todos, que ilumine a toda la Iglesia, a todos los bautizados, desde el Papa hasta el último fiel, para que sean realmente fieles al Señor y podamos llegar todos a la vida eterna. Dios, Padre de los pobres y de los humildes, a Él dirigimos nuestra confiada oración. Por los pastores de la Iglesia, para que formados en la Escuela de María, sean fieles mensajeros de la Palabra de Dios y dispensadores incansables de su misericordia, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos afligidos a causa de la guerra y las discordias, para que todos se convenzan de que la paz tiene su raíz en la conversión del corazón, que hace pasar del egoísmo a la generosidad y de la violencia al respeto del prójimo, oremos. Lo pedimos. Por todos los cristianos, para que participando de la alegría de María, vivan con autenticidad su propia vocación, dando testimonio y fidelidad radical al mandamiento nuevo del amor, oremos. Por los enfermos, para que hallen en María ayuda y consuelo, y en los hermanos solidaridad generosa que aliente su esperanza, oremos. Te rogamos, óyenos. Por la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, que Dios providente y bueno nos la conceda como una bendición que baja del cielo para nosotros, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que guardando la palabra que hemos escuchado, seamos servidores fieles y testigos del reino entre los hombres, oremos. Te rogamos. Oh Dios, fortalece en nosotros el deseo del bien, refuerza nuestra esperanza y confírmanos en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santidades. Te pedimos que venga nuestra ayuda a aquel que se ofreció a sí mismo en la cruz como hostia inmaculada, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo.
Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Juan y Eva, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios del reino, Dios del poder y la gloria.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Palabra tuya bastará para siempre. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Tardete a mí, belleza infinita. Tardete a mí, tardete a mí, belleza siempre antigua y siempre nueva. Siempre nueva. Hasta mi alma.
Después de recibir este sacramento del cielo, te suplicamos humildemente, Señor, que merezcamos participar en el banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Con vuestro. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.